Agesur y calle 52 con Darwin Silva. Nos hemos cruzado musicalmente a lo largo de muchos años en diferentes lugares y con diferentes modalidades musicales. Darwin, Agesur y calle 52, te da la bienvenida, un gustazo tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, acá estamos para charlar un rato. Muy bien. Darwin, tus inicios musicales, ¿lo vinculás a...? Mira, cuando arranqué, en realidad mi papá componía música para carnaval y para otras cosas, publicidad y eso. Y en casa, él hacía sus maquetas de forma muy, muy artesanal, ¿no? ¿Te acordás que la época de los cassettes, cualquiera tenía, te ponías y te grababas? Y resulta que, bueno, yo lo acompañaba al principio de algunas percusiones, alguna cosa ahí. Después me empecé a aprender unos acordes en la guitarra. Y resulta que mi padre tenía el sueño de que él no había podido ser pianista y decía que cuando tuviera un hijo iba a ser pianista. Él decía que no podía ser pianista porque era zurdo. Pero en realidad no se le había dado la posibilidad porque podés tocar igual el piano. Y resulta que nada, cuando vio que yo me había enganchado con la música, ya se dio cuenta que no me iba a sacar. Entonces lo que hizo fue, sé que no podía comprar un teclado, un piano, y agarró y desapareció. La guitarra de casa desapareció. Claro, yo pasaba, ya le había entrado, ¿viste? Cuando le entras a dar a la guitarrita. Tomás el gustito. Y todos los días, cuando quería acordar, yo estaba con la guitarra a la mano tocando. Entonces agarró y claro, se ve que dice, ponele, no puedo comprarle ahora, pero sí, lo pierdo. Entonces, desapareció la guitarra, no, porque la tuve que llevar, porque sé qué. Y no sé, al cabo de unos meses apareció con un teclado, con unas clases de esas. Antes, ¿te acordás que comprabas cualquier instrumento y te venía el instrumento y unas clases gratis? Y bueno, por ahí arranqué. Mi familia es bastante musical. O sea, él tocaba la guitarra, cantaba, componía. Pero hay un montón de música en mi familia. Todo el mundo le gusta escuchar música todo el tiempo. Hay un montón de percusionistas. Y hay bastante gente carnavalera, ¿no? Mi apellido es Silva y si bien yo no participaba ni tampoco estaba relacionado directamente, mi abuelo, por ejemplo, era hermano de Juan Ángel Silva de Morenada y todo, aunque ellos no salían juntos de la comparsa, pero sí era toda esa familia que estaba bien empapada con el tema candombe, con el tema de carnaval, comparsa, todas esas cosas. El apellido Silva lo tenía, la musicalidad también. Sí, sí, todo. Sin duda. Pasaste la adolescencia, supongo bailes, otro tipo de músicas. ¿Sabés que no? Mirá lo que me pasaba. Yo tuve una época a mi viejo le costaba mantener la escolaridad musical, digamos, ¿no? Entonces, de repente estaba con tiempo con un profesor, después dejaba de ir, pues se complicaba y después agarraba con él mismo o con otro. Y tuve un tiempo donde mi educación musical fue como salteada, ¿viste? ¿Qué? Así que lo que pasó después, cuando cumplí más o menos unos 13, 14 años, que me anoté en la Escuela Municipal de Música, y ahí empecé como ya a estudiar firme y de corrido, que es otra de las cosas que me pasó. Y yo como era bastante enfermito así de la música, yo cuando tenía 15 años ya me gustaba el jazz. Entonces no entré, estuve como coqueteando con el rock en ese momento que pasaba cuando arrancó el liceo, tenía compañeros que le gustaba y me hice con música de Doors, Nirvana, todo eso que uno conoce a esa edad. Pero yo ya estaba estudiando música y ya le estaba entrando al jazz, pero de punta. Aparte, lo que me pasó fue que mucha gente de repente puede sonar medio poético. Es más, hay gente que creo que hasta lo dice en el sentido poético. Pero a mí me pegó el amor con el tema del jazz y no salí nunca más de ahí. Porque me pasó de estar en la escuela municipal y en ese tiempo había una cátedra de música popular que la daba Alberto Mañone.
Entonces yo pasaba por un salón que no se podía ver para adentro, solo se escuchaba lo que pasaba adentro. Y claro, y siempre estaba Alberto tocando. Había un horario que él venía antes de clase y tocaba. Y yo pasaba y me maravillaba. Entonces, y no sabía ni quién era Alberto, no sabía quién era el que estaba adentro y mucho menos que era Alberto. No. Un día no me aguanté, pasó otro y le digo, ¿quién es que está tocando allá adentro? Ah, es Alberto Mañón, así, asá, no sé qué. ¿Por qué no te anotás? ¿Te gusta? ¿Por qué no te anotás? Entonces, cuando me quedé esperando, cuando terminó y salió, hablé con él y nada, le comenté que me encantaba. Y para el otro año me anoté, pues ya ahí ya habían arrancado las clases, ya no me podía anotar. Y tal, ahí estuvimos con él, di un montón de años de clase, más de lo que en realidad estaba previsto en el programa de ahí. Un día me dice, no, porque vos, me parece que vos tenés condiciones, a mí me gustaría que vos siguieras viniendo. Y entonces el curso mío con él duró bastante más tiempo que lo normal. Y bueno, yo aproveché todo lo que pude, aparte tenía, no sé si, no era una conexión de charlar mucho ni nada, pero sí había entendido cómo él me explicaba las cosas, me las mostraba. Incluso me pasó de ejercicios de esa época, que los practiqué como ejercicios, pero no los usé nunca, ¿viste? Sí, claro. Y en un momento estaba escuchando una música, un día, un concierto que estaba tocando Hugo Fattoruzzi en el Teatro de Solís, me acuerdo, porque aparte fue como se prendió la lamparita ahí. Estaba escuchando, estaba todo lo que estaba tocando, hasta que en un momento empezó a tocar una cosa media rara. Y yo al principio digo, ¿qué será eso? Y al rato digo, pero yo sé lo que es eso. Yo sé perfectamente lo que es eso. Y nada, me fui a casa a practicarlo. Y ya lo tenía, porque lo había estudiado en su momento, pero claro, no le había encontrado el uso, no lo había escuchado, digamos, puesto en práctica y no lo había podido utilizar, pero ahora lo uso todo el tiempo. Y así me pasó de un montón de data. Y es bastante común eso, porque una vez hablando con Julio Frade, me comentó que cuando él, no sé si, bueno, creo que todo el mundo sabe, pero Julio Frade fue un niño prodigio. Cuando era niño ya tocaba bien el piano y le salió una beca en Estados Unidos, en Nueva York, no sé, una cosa así. Eso fue lo que él me contó. Y me dice que en un momento la madre o algún familiar estaba enfermo y se tuvo que venir de dejar el curso y venirse. Entonces se dice que el maestro de él le dijo, mira, no te puedo dejar ir así nomás, entonces te llevaste esta información que es todo lo que no te di. Y le dio un alto así de folleto y cosas, libros, lo que sea. Y el tipo le dijo, te va a llevar 10 años a aprenderte todo esto. Y dice Julio que le llevó 10 años a aprenderse todo eso, pero no solamente le llevó 10 años, sino que lo que pasó es que después, porque es lo que pasa mucho con la música, es que cuando uno adquiere cierto conocimiento, no siempre lo utiliza inmediatamente. Hay cosas que sí, claramente, si aprendes un acorde, mayor, menor, lo que sea, es lo primero que usas. Pero hay un montón de cosas que no se usan en toda la música, entonces tenés la posibilidad de usarlo más cuando haces música creativa. En una palabra, el lenguaje de jazz te entró al instante. Sí, al instante. Tal cual. Lo escuchaste y absorbiste. Fue así. Y además me marcó, ya después no me gustaba cualquier música. Eso es una cosa que pasa también. Te pones de una forma a un montón de información que después cuando esa información no está, te falta. Sí, claro. ¿Te parece que en los próximos minutos me contés post-adolescencia? Dale. ¿Presentación en vivo? Sí, sabes que mi primera presentación en vivo fue en el marco de la Semana de la Música de San José,
y calculo que tendría 16 años, 17 años, y fuimos a tocar con un ensamble de la Escuela Municipal de Música, con donde estaba Jorge Pi en el bajo, Gustavo Villalba, Moriana Krause, que toca la flauta, ahora está viviendo en Alemania, Héctor Ríos, clarinete, que estaba en la banda sinfónica y creo que en algún otro lado más, y el baterista, que no me acuerdo el nombre. Y el director era Mañone, pero Alberto, pero ese día no pudo ir, así que fue mi primer toque, digamos, profesional, entre comillas, y le dirigí yo. Fue muy gracioso. Estrenaste tu primer toque y tu primer dirección musical, notable. Sí, fue todo de una. Y además no fue muy bien. Después volvimos a ir al otro año y hace relativamente poco volví a ir a tocar y había gente que se acordaba de nosotros. No entiendo por qué. Me vino a ver Héctor Ríos, que él es de San José, y me dice, bueno, mirá que mi vieja se acuerda de vos de la época que vinimos. Sí, vino a saludar y todo. Así que sí, la verdad no fue bien y estaba buenísimo el ensamble. Eran arreglos muy, muy modernos para esa época. Y nada, nosotros estábamos copadísimos porque estábamos tocando buena música en ensamble, todo lo que soñábamos hacer, lo teníamos ahí. Ahí fue. Claro. Mirá, te paso una data para ustedes también. En San José hay un grupo de jazz fusión, es un disparate. Mirá. Un disparate, también en Las Piedras. Pero bueno, ese era un pequeño mensajecito. Hay mucha vinculación hoy en San José en cuanto a diferentes tipos de música. Se ve que es muy productivo. Es verdad. Es muy productivo. Igual que Florida y otros lugares. Claro. Mercedes, Paysandú, y por todos lados muy buenos músicos. Lo que habíamos estado conversando, de que ahora estamos estudiando además. No solamente dominamos el instrumento, sino que nos formamos académicamente. Es verdad. Y sabes que esa posibilidad no está en todos lados. Ni hablar que de repente en Brasil, en Argentina, sí está. Pero por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba antes de la pandemia y allá el nivel musical, como todos sabemos, es muy alto. Sin embargo, los músicos con los que pude hablar, que tenían ese nivel, me decían que ellos en realidad no hay escuela para tocar jazz. Ellos aprenden a tocar, aprenden música, pero está más enfocado a la música académica. Y ellos después hacen lo que lo escuchamos, lo hacen ellos naturalmente y con su propia escuela, digamos, de los artistas que fueron apareciendo ahí. Pero no es que tengan un método como, por ejemplo, Berkeley, que tienen su método, digamos, para salir todos así como cortaditos por la tijera. No, ellos, la verdad es desarrollo de musicalidad, así, totalmente natural. Y bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ni hablar, porque algunos músicos de repente, si no escuchan ciertas cosas, no acceden a cierto nivel de información, entonces eso termina siendo que esté restringida, ¿no? Que esté reducida la cantidad de gente que accede. Pero a su vez tiene la parte artística esa que hace que las creaciones salgan de cualquier dirección. Y eso no hay como eso cuando pones una semilla a nivel cultural. Aparte de ese primer toque tuyo en San José, vamos a tenernos un poquito más a la línea del tiempo. ¿Hay algún toque en especial que lo recuerdes en los últimos años? No, sí, en realidad para mí un toque que fue un antes y un después fue cuando fui por primera vez a tocar al Festival de Jazz de Punta del Este. Y te explico por qué, no solamente porque yo me sentía genial de estar tocando ahí, en el programa y la cantidad de músicos que había, conocer a Paquito, ni hablar, todas las condiciones del festival, el backline de primera y todo el nivel del festival, pero más allá de eso, una cosa muy importante fue que conocí a un pianista que se llama se llama parecido al de, ahora se me acaba de ir el nombre, pero se llama parecido al de la serie aquella de la playa, como es lo de los salvavidas. Ah, sí. ¿Te acordás cómo se llama? Sí, pero era un puertorriqueño.
Bueno, está. El principal de ese, David, se llama así, David Hasseltine se llama el club. Y yo en ese tiempo había arrancado mi proyecto a trío y estaba tocando con Rafa Hugo y Andrés Ibarburu. Y estábamos haciendo, yo ya desde ese momento ya había arrancado con mi idea de que había que hacer lo mismo que escuchás, no sé, escuchando a Rubalcaba, a Michel Camilo o cualquiera de los tríos de músicos centroamericanos con su estilo de música, había que hacerlo con el cantante. Y desde otra visión, de repente en otra dirección de lo que ya existía, como el trío de Lolé o el trío Fatoruz, ¿no? U otros tríos, claro. Y bueno, yo estaba haciendo mis músicas, mis arreglos de algunos temas. Y de repente, bueno, terminamos de tocar nosotros y atrás vino David Hasseltine, que para arrancarse tocó un piano que no era el mismo que yo toqué. Imagínate. Sí, claro. Pero además de eso, los arreglos, el nivel de los arreglos y todo el trabajo que tenía la música no era solamente tocar e improvisar bien. Eran buenos temas, pero estaban bien arreglados, se notaba el trabajo. Y yo, eso me cambió la forma de ver toda la música y sobre todo mi propia música. Y al principio, claro, te vas a tu casa, viste, muerto, te matan a palos. Pero para mí fue súper productivo porque después que pasé el momento ese de decir estoy cada vez más lejos, empecé a trabajar sobre arreglar en esa línea, no copiándole los arreglos, sino entendiendo el trabajo ese de armar todo. Y bueno, a partir de ahí todos mis proyectos tuvieron como ese perfil de arreglos y de mucho trabajo. Tocando, preparando, gozándose, pero a su vez que se note el trabajo de la. Es decir, que sin querer lo supiera, tuviste su masterclass. Claro, fue una influencia, pero además después lo seguí escuchando, buscando sus discos y su laburo, y fue mucho mejor aún entender toda la movida que hace el tipo. Y no es uno de los pianistas, pero ni cerca, uno de los pianistas más conocidos. Sin embargo, en Nueva York es uno de esos pianistas on demand, que hace muchas grabaciones, muchas producciones, pero no es de los músicos populares, como, no sé, Patitucci, cualquiera de esos que uno nombre y ya sabés quién es. Este pianista no es uno de ellos, pero sí tiene una calidad increíble y perfectamente podía ser uno de esos conocidos, se ve que hace otras cosas, como la U. Así que ese fue el toque que más me marcó. Bueno, pero hay un toque que te puede marcar y muchísimo. Contámelo en unos minutitos. Vale. Eso va a ser este mes, sí. El 27. Ahí está. De agosto, noche de la nostalgia. Para vos va a ser una noche bastante cargada, no por nostalgia, totalmente lo contrario, porque el 27 de agosto ahí te presentás con todo. Es verdad. Hace unos años saqué mi primer disco se llama En Segundo Plano, y hacía un poco un juego de palabras entre que yo tengo otra actividad además de la música. Y que en ese proyecto, en particular el piano, no tenía un papel fundamental o principal. Entonces me puse en segundo plano. Ahí yo quería resaltar mi faceta como compositor, como arreglador y productor. Y como fue un disco de Big Band y todo eso, estaba bueno hacer hincapié en esa parte y no tanto en mi persona como pianista. Igual yo toqué el piano, estuve participación, pero no era un disco donde el pianista era principal, digamos. Había otro solista y estaba tan enfocado como en otro lugar la música. Y ahora surgió la posibilidad de un espectáculo a piano solo, y le puse en primer piano, pero en realidad viene del primer plano. Claro. Sí, lógico. Y bueno, este espectáculo es espectáculo a piano solo, donde hago
un montón de arreglos que vengo trabajando hace años en otro formato, con música uruguaya. Por ejemplo, arreglos de temas de Alberto, de Alfredo Zitarrosa, hay cosas de Jaime Ross, hay cosas de Rada, hay alguna cosa de Rosana Tadei, hay una versión de Príncipe Azul, de Mate, de Buscaglia y Mateo, ¿no? Y bueno, algunas músicas mías me echadas ahí, por ahí por el medio, alguna cosita más. No sé si dije Jaime Ross, pero también hay algún arreglo. Por ejemplo, un arreglo muy lindo en 5/4 de Aquello, de Jaime Ross. Este, súper recomendable. Y además el pianista... Ah, sí, es bueno el pianista. Sí. Es notable, entonces, ¿qué? La verdad, es imperdible. Así que, nada, se dio esa posibilidad de show. Y yo antes había estado siempre... Había hecho presentaciones, pero con grupos donde siempre había tríos, cuartetos, quintetos. Solo me había presentado en lugares así muy puntualmente, pero nunca un concierto así de piano solo. Así que estaría debutando en este formato. Debe ser una emoción después de tantos años, de tanto estudio, de tanta locura que se te forma en la cabeza. Ahí no vas a ir a jugar con nadie, vas a jugar contigo. Es algo espectacular. Es verdad, es verdad. Antes eso lo veía como una desventaja, porque sentía que estabas expuesto, que estás jugando y no te responde nadie. Ahora, con los años y cierta experiencia y bueno, como me está funcionando la cabeza en estos momentos, es una ventaja, porque puedo ir en un montón de direcciones que de repente, si estás con otro músico, te tenés que contener, porque de repente se te ocurre cambiar de tiempo o cosas que de repente complicarían tocando en vivo. Así que nada, estoy la verdad muy contento de poder hacer este espectáculo y sobre todo de las cosas que estoy preparando. A mí me está copando muchísimo, así que espero, si puedo transmitir un poquito de eso a la gente que vaya a verme, va a estar buenísimo. Sabes que yo, haciendo un poco de memoria, vamos hasta el Museo del Vino y veo, porque lo tengo grabado además, ¿no? Cuando vos te mirás, por ejemplo, con el Popo Romano. Claro. Ahora vas a mirar en algún momento y te vas a ver a vos del otro lado. Claro. Puede ser cruel. No, pero es igual. Pero no por calidad, puede ser cruel por el cuestionamiento y las felicitaciones que te puedes dar desde otro punto a vos mismo. Sí, ¿sabes qué se...? ¿Sabes que ese tema lo estoy trabajando en terapia? Lo estoy trabajando eso. Porque es verdad eso. Y yo, por ejemplo, siempre tuve una personalidad que de repente no me permitía o no me permite creerme ciertas cosas. Pero cuando estás vos en el escenario, te lo tenés que creer toda, porque si no, sí, no claro. La permitís. Entonces, un poco te tenés que poner en ese rol, aunque no quieras de repente, aunque no sea lo que más te copa hacer, por el hecho de que es la mejor forma de transmitir el trabajo que hace. Así que sí, es verdad, es verdad. Y sin duda, pero por ejemplo, se me ocurre por el trajín de años, por ese tipo de conocimiento que me transmiten ustedes, la generosidad de los músicos. Capaz que 24 horas antes el concierto te lo haces para vos y terminás con las lágrimas en el show, sin duda. Es posible. Yo igual ahora, por ejemplo, ya arranqué estos días, ya arranqué a trabajar, a tocar el concierto casi como lo haría ese mismo día, a diario, para tenerlo bien abajo de los dedos y llegar. Además tengo la posibilidad de grabarme en casa y entonces voy puliendo cosas que realmente cuando estoy tocando no me doy cuenta, pero escuchando digo, eso no, tengo que hacer más eso. Y incluso he hecho cambio de último momento en el repertorio, justamente por eso, por la posibilidad de ensayar y grabarme entero el ensayo y hacer cambio de pieza o movimiento del programa, estratégicamente poner una cosa en un lado o en otro. Es un movimiento ponerle punto final porque van a faltar 5 minutos antes de salir a escena y vas a estar retocando algo. No, pero ya me queda, ya tengo, lo tengo muy pulido.
Pero de todas maneras he hecho cambios en los últimos días, puse y saqué cosas porque por temas estratégicos, porque incluso le comentaba, tengo un invitado en el show, el armonicista Fede Vaz, muy buen músico, y le comentaba que una de las cosas que más me está contando es que yo me había hecho la idea de que en este show quiero tocar, no me quiero quedar con las ganas de tocar nada. Y no quiero que me pase que digo, ¿sabes que la verdad esta no la hubiese tocado? Tendría que haber tocado. Entonces estoy haciendo una selección de forma cuidadosa como para que al final del show me quede contento con que eso era lo que quería tocar y las músicas que quería compartir eran esas y no otras. Entonces ahí justamente parte de los movimientos que estoy haciendo tiene que ver con eso, porque se refleje bien a nivel sonoro todo lo que quiero transmitir y todo lo que estoy pensando transmitir en este momento. Pero tenés una ventaja, que al otro día o cuando vuelvas a tu hogar, si querés te podés pelear contigo. Ah, por supuesto, me he no hecho. Tenés problema. Te echás. Sí, no tengo problema. Sabes que es muy importante eso, ¿no? Confrontarte. Por supuesto. Sabes que es el ejercicio que he hecho, hago, es raro, ¿no? Que es un ejercicio que hace uno constantemente. Desde el momento que me empecé a grabar, cuando más o menos tenía 22, 23 años, ahí arrancó la época de los celulares ya con ciertas capacidades que no tenían de repente los otros. Entonces ahí me empecé a grabar, ya sea para componer música, como para grabarme, para monitorear mi estudio y mi propio progreso. Entonces si estaba trabajando algo que de repente me resultaba complejo y no lo podía hacer sonar como yo quería, me grababa cuando arrancaba y trabajaba intentando trabajar a conciencia donde estaban los problemas y me volvía a grabar de vuelta a la semana y así me iba grabando hasta que lograba sonar. Y a mí me resultó muy buena técnica para mejorar. Claro, justamente ahí es donde la crítica tiene que ser fina, ¿no? Decir, mirá, viste que estás fallando en tal cosa. Viste que llegás, pero técnicamente se nota que estás llegando justo, capaz que tendría que trabajar. De repente tenés que parar de estudiar esa pieza para enfocarte en una cuestión técnica que de repente no tiene que ver con eso. Y volver un poco más adelante, cuando ya tenés pulido eso, para corregir lo que no te gustaba. Ese tipo de cosas llevan un montón de tiempo, pero está bien relacionado con lo que es la sintonía fina del estudio y del trabajo artístico. Pero tío, lo último, pero me parece oportuno, hubo un maestro mío argentino, hace muchos años, era muy gurí. Y el loco este me dijo un día, dice, yo me paro frente al espejo igual que vos, Betito, me decía en aquel momento, porque yo era chico, y podemos decir, tenemos los ojos así, las orejas así. Cuando seas grande vas a tener que pararte frente a un espejo totalmente desnudo y que te veas todo el cuerpo, cerrar los ojos y ahí te vas a comunicar. Es un poco lo que le pasa a usted, sin duda. Tal cual. Recordanos el 27 de agosto en la Sala Baferreira. 27 de agosto, Sala Baferreira, a las 20 horas, Darwin Silva en primer piano. Un espectáculo a piano solo, con un invitado en un par de temas. Y nada, donde voy a tocar un montón de arreglos de música uruguaya, de forma creativa, arreglados de forma creativa. Para usted. A todos aquellos que quieren estar presentes y pueden venir a Montevideo, se pueden sacar desde la web por Ticantel. Ticantel. Sí, perfecto. Darwin, Agesor Calle 52, te agradece tu tiempo, tu calidad, tu amistad. Bueno. Y nos vemos ahí el 27. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad de difundir esto y de contar algunas anécdotas y algo de mi música y de mi persona. Y nada, siempre un gusto charlar contigo, tanto sea con una nota o por teléfono, o después de un toque o lo que sea. Así igual. Que, como siempre, muchas gracias.